Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Atamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! ¡Fibra! Urbanización Requejada 49, nueva promoción de 11 viviendas en Requejada, Polanco, situadas al lado del polideportivo, bajos con jardín, pisos de 2 y 3 dormitorios, áticos con terraza y todos ellos con garaje y trastero. Primeras calidades desde 60.000 euros masiva. Urbanización Requejada 49, Polanco. Más información en Inmodobra 9 Servicios Inmobiliarios y en Best House Torrelavega. Teléfonos 942 89 13 23 y 942 80 85 50. Esta Navidad distingue tu mesa con lo mejor de nuestra tierra y nuestro mar. Sirve excelentes conservas de anchoas y bonito, almejas, mariscos y pescados de nuestras lonjas y las carnes de nuestros pastos. Y de postres, quesos con miel y mermeladas artesanas. O degusta nuestra leche, quesadas y sobaos pasiegos. Regado todo ello con vinos de la tierra y orujos lebaniegos. Alimentos de Cantabria. Naturalmente lo mejor. ODECA, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Existen muchas sidras, pero solo una es Somarroza. En Somarroza nos gusta la sidra de calidad y queremos que a ti también te guste. No pidas cualquier sidra, exige calidad. No te conformes con cualquier sidra barata. Pide Somarroza. No es una sidra cualquiera, es Somarroza. Queridos amigos, bienvenidos a un tiempo de comunicación en Cantabria Televisión, aquí en La 7. Hoy va a ser un día muy especial y un programa también muy especial, porque va dedicado en la memoria de alguien que ha cambiado la historia, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de todos aquellos que le conocieron, Juan Ormaechea Cazón. Acaba de fallecer hace tan solo 48 horas y ha formado parte de las vidas de todos nosotros. Como esta tarea no se puede hacer en solitario, ni muchísimo menos, tengo los mejores paladines para la ocasión, amigos, profesionales, una amplia relación en lo personal, en lo profesional, todos ellos veteranos y que han vivido la estructura desde el inicio, como se escriben las novelas, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Está con nosotros Mariano Riego. Mariano Riego es amigo de toda la vida, es uno de los periodistas más veteranos que tenemos en Cantabria, director de una revista magnífica, Vivir en Cantabria, y además de eso es alma mater y chocolate que une las galletas del resto de los periodistas cántabros, porque a la voz y a la llamada de Mariano acudimos absolutamente todos, acuden, no solo nosotros, acudimos y acuden a Mariano, no se le puede decir que no. Bienvenido, Mariano, a esta tu casa. Está con nosotros otro compañero, periodista, veterano. Yo, antes de que entráramos en antena, le estaba diciendo a José Ramón Saiz que es muy difícil igualar su talento periodístico en esta región. Es no de lo mejor, sino lo mejor que ha pasado por Cantabria. Escritor, periodista, amigo de sus amigos, una persona coherente, congruente, además que dice siempre lo que piensa y a la cara. José Ramón, bienvenido. Pues nada, muchas gracias por tus palabras. No miento. Bueno, exageras un poco. No. Evidentemente uno tiene pues una trayectoria. Yo comencé muy joven en el periodismo. Tuve la suerte además de vivir dentro de ese periodismo pues la transición a la democracia en España en el diario Pueblo, que era el primer periódico de España en aquel momento, en los años 75-76. Y bueno, pues eso siempre
da experiencia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en aquel momento en Pueblo pues trabajaba lo mejor del periodismo en España, ¿no? Desde el director entonces era Luis Ángel de la Viuda, a Arturo Pérez Reverte, Javier Martínez Reverte, gente con mucha importancia, Miguel Ors, Pilar Narbión, personas desde luego importantes en el periodismo español. Ese periodismo magnífico que amamos y que se va perdiendo. Bueno, sí, ¿no? Se va perdiendo, yo podría hacer una disquisición, pero se alargaría mucho el programa, ¿no? Eso lo dejamos para un programa especial. El futuro de la comunicación va a seguir... La prensa hoy, y la prensa del presente y lo que puede ser la prensa del futuro, ¿no? Y también analizar lo que han sido las legislaciones de la prensa. Unas cerradas, donde muchos periodistas han terminado en la cárcel, otras abiertas, donde la libertad de expresión pues, se garantizaba, y otras ya plenamente plurales, donde ya esa libertad de expresión pues, se puede ejercer libremente todos los días, sin ninguna cortapisa, ¿no? Pero bueno, eso es para otro programa. Eso es para un debate interesante. Nos llevaría mucho tiempo. De profesionales de la comunicación. Y está con nosotros también el doctor Luis Herrera. Es amigo, es médico. Además trabaja en el Hospital Marqués de Valdecilla. Una de las cosas importantísimas que te tengo que decir dos antes de empezar de entrada. Una es gracias. Ya sé que los sanitarios estáis con cierto pudor por el exceso de cariño que hemos tenido con vosotros, pero tenéis una profesión difícil y yo creo que una pandemia y las guerras son los momentos más delicados para ser sanitario, ¿no? Bueno, ahora es una tarea que acometen los compañeros. Yo he terminado ya mi ejercicio profesional, pero sigo muy atento y admirado por la dedicación que ellos tienen y mantienen y la responsabilidad que tienen en estos momentos, evidentemente. ¿Estáis preparados prácticamente con la mano en el maletín y en la puerta por si os llaman? Por si hay que... Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho nuestro ofrecimiento por si las circunstancias son lo precisan, y desde luego pues yo creo que hay ahí una reserva, formamos parte de una reserva no acreditada, no estipulada, pero que desde luego si hace falta ahí estaremos. Pues sé bienvenido también a esta tu casa. Encantado de estar aquí. José Ramón, Juan Ormaechea, Cazón, el primer momento de su desembarco en la política, ¿qué le, el abogado, qué le motiva, qué le incita y qué le hace decidirse? Bueno, yo creo que su desembarco en la política fue en el año 1977, cuando comenzó a ser alcalde de Santander, ¿no? Concretamente el mismo día de las elecciones, de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, donde... yo al menos y otra muchísima gente pues estábamos en lo que era, digamos, la gran operación política de este país, que era la transición, ¿no? Y Ormaechea, bueno, pues casualmente, sin quererlo, al menos en lo que son sus confesiones, pues llegó a ser alcalde de Santander porque los demás compañeros decían o le animaron a que fuese él y que era el más capacitado para serlo, ¿no? Y yo creo que desde ese momento, pues Ormaechea efectivamente pues, ha tenido una importancia y una trascendencia en la vida política de Cantabria, no vamos a negarlo. Yo estoy en contra de que se haga un mito de la persona también, ¿no? Ormaechea era una persona normal, del que destacaría un valor esencial, que era... que le gustaba, al final, le gustaba la política, que tenía pasión por la política y tenía, sobre todo, pasión por hacer cosas. Y esas tres cosas unidas pues dieron un resultado, creo, positivo en el sentido de que bueno, él puso mucha inteligencia y mucha creatividad en su trabajo de gestor político, ¿no? Y eso hay que valorarlo pues
fríamente y ver los cambios que se produjeron en aquella Cantabria de nuestros días. Hay que tener en cuenta que yo tengo la posibilidad de hacer una comparación por el hecho de que yo estuve de consejero en el primer gobierno de Cantabria en el año 82, donde teníamos 7.777 millones de presupuesto, 7.000 millones de pesetas, donde se invertía, en ese primer gobierno invertimos el 65% del presupuesto. Hoy Cantabria tiene un presupuesto pues casi de 700.000 millones de las antiguas pesetas, 3.000 y algo millones de euros, y la inversión real debe de ser del 35%, es decir, que ha habido mucho, ya hay mucho gasto corriente, hay mucho gasto que no es inversión, y los tiempos pues van cambiando, ¿no? Y entonces, por el hecho de tener esa memoria histórica de todo ese tiempo que ha transcurrido ya de autonomía, que ya son casi 40 años, me doy cuenta de la importancia y la trascendencia de la presidencia de Ormaechea en el año 87, porque bueno, movía un presupuesto de no más de 50.000 millones de pesetas. Entonces, claro, en un momento en que Cantabria era una comunidad pues casi tercermundista, las carreteras tenían 5 metros, los pueblos no tenían luz, había muchos pueblos sin luz. Hay que tener en cuenta que en el primer gobierno de Cantabria dedicamos 2.000 millones a electrificación rural para pueblos que no tenían luz o tenían un suministro insuficiente. Es decir, que si encendían la lavadora no podían poner el televisor, si ponían el televisor y la lavadora pues no tenían luz en casa. Es decir, que los problemas de Cantabria eran muy grandes y muy importantes. Bueno, con el tiempo pues se han ido suavizando, se han ido solucionando, y yo creo que la figura ahí de Ormaechea pues fue importante y trascendental en su tiempo, ¿no? Mariano Riego, dice José Ramón que no mitifiquemos, para lo cual tienes que hacer un análisis periodístico de la persona y del político, lo profesional y lo humano. O en el caso de Juan, todo era uno, todo era lo mismo. No, yo pienso que Juan era una persona, era muy disciplinado, él era una persona que tenía mucha personalidad. Él decía una cosa y había que cumplirlo. Tenía una idea y hay que ir a por ella. Me parecía a mí un tío estupendo en cuanto a eso. Hemos comido muchas veces juntos y él siempre respetaba a todo aquel que no que le daba la razón, sino que era lógico lo que veía. A mí me parecía un tío francamente estupendo. Hemos comido mucho, un grupo de personas con él y era igual. Hombre, el que más le conoce es José. Con él. Bueno, yo no puedo decir que yo he conocido humanamente en profundidad a Juan Ormaechea. He conocido a Juan Ormaechea, el político y el gestor, más que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues ayer he estado leyendo esta mañana su artículo póstumo que publicó sobre el Palacio de la Magdalena, y es importante, en un dato que yo desconocía. Por ejemplo, si él llega el 15 de junio a la alcaldía del 77, el 25 de noviembre de ese mismo año se está firmando la escritura de la compra del Palacio de la Magdalena. Es decir, que en esos 4, 5, 6 meses llevar adelante esa operación significa, primero, vocación política, imaginación y sobre todo pasión. Esto hay que hacerlo, y además él lo explica humanamente por qué se adquirió también ese palacio, aparte de ser patrimonio de los santanderinos, ¿no? Por el hecho de que un día pasaba por allí y vio a unos niños que estaban siendo pues más o menos aporreados porque querían entrar, porque se estaban bañando en una zona pues igual privativa del palacio. Y estaba prohibido, ¿no? Y entonces eso pues le llevó a pedir el expediente del Palacio de la Magdalena, según cuenta en ese artículo,
Y ya digo que me ha dejado perplejo que si en junio toma posesión del cargo, que en noviembre ese patrimonio pasase ya a la ciudad de Santander, con una negociación por medio con los que aparentemente eran propietarios, ¿no? La familia real, que le pedía inicialmente 1.500 millones de pesetas y al final se pagaron el 10%, 150 millones de pesetas, por no andar con pleitos y con problemas de futuro, porque igual la entrada del pueblo en el Palacio de la Madalena, si se judicializa el problema, pues igual tarda 5, 6, 7 u 8 años, ¿no? Esa definición tan interesante, la entrada del pueblo en el Palacio de la Madalena. Fue un hecho histórico, todos, unos más mayores que otros, pero todos no dábamos crédito a que efectivamente pudiéramos entrar en el Palacio de la Madalena, al que seguirían la finca de Mataleñas, Cazoña, la finca de Jado, otros grandes lugares sumados para la ciudad. Iba a ser el principio de muchas, muchas cosas que iban a ocurrir durante los próximos años. A Luis Herrera, su ojo clínico de doctor, ¿qué le decía de Juan Ormaechea? ¿Qué te llamaba la atención? Pues si yo alguna aportación pudiera hacer a esta tertulia es precisamente la labor del espectador de toda esa trayectoria desde fuera y a partir ya un poco de los años después de que estuviera de alcalde, con una visión política un poco de admiración, en el sentido de que era una persona, un personaje heterodoxo en la política, para mi forma de ver, y que cómo articulaba lo posible de lo real. Entonces, claro, eso era una parte que yo creo que le caracterizaba y que es muy interesante de discernir ahí y de disecar, ¿no? Yo terminaba con la primera promoción de medicina de aquí en el año 77, cuando él empezó a ser alcalde, y recuerdo después con los periodos de residencia, unos meses en Madrid y aquí en Valdecilla, el resto del periodo de residencia, y después a lo largo pues de muchos congresos y citas por toda España, y era un motivo de siempre de ¿de dónde? De Santander. ¡Oye, vaya alcalde que tenéis! Pero oye, ¿verdad? Era una expectación pues muy notable. Y después me entró a mí la para mí fue apasionante su figura, pues porque plasmaba la realización, como habéis dicho, del inmediato del político, que no paraba o de alguna manera superaba los trámites o los frenos administrativo-legales que la función política para otros suponía. O sea, lo que se dice que tirar para adelante. Claro, de una forma para mí admirable, y eso me supuso a mí un interés en conocer su persona, que entonces no tuve la ocasión de conocer, y sí he tenido estos últimos años muy interesado en conocer su personal y su personalidad. Luego te voy a preguntar por cosas políticas, porque además de médico, tú has sido concejal en el Ayuntamiento de Santander. Claro, bueno, y desde entonces, el año... Pero te voy a preguntar por la comparativa de tu época de concejal y de cuando él estaba en el Ayuntamiento, si crees que hubiera sido posible poder llevar las cosas más o menos después en orden. Si te parece, daré la opinión. Vete metabolizándolo. Mariano Riego estaba haciendo precisamente su biografía justo pues antes. Durante y antes en estos últimos años, estabais ya muy unidos y estabas recogiendo como periodista y biógrafo todo su paso en el tiempo. ¿Qué detectabas tú cuando él te iba contando las cosas y te iba diciendo los porqués de... Aquí tenemos 22 páginas del diario Montañés, que yo creo que no se las ha dedicado nunca a nadie, pero bueno, esa biografía, ¿qué detectabas tú?
que él sentía cuando él te estaba contando las cosas. Había resentimiento, había alegría, había emoción, había ganas de decir la verdad. La verdad es que no llegamos en la última comida que nos invitó a su casa, que esto fue en el qué mes, llevamos con un proyecto hace tiempo de que se iba a hacer un libro, quería que se lo haría yo, y el último día, estuvimos comiendo, me dijo, Mariano, ¿puedes quedarte? Y le llamé a José yo y le dije, escucha lo que dice, dice, quiero empezar a hacer el libro. Y todo lo que tenía, pero muy poco. El proyecto era hacer el libro, biografías, la biografía de él, historias, obras, ¿cómo era el título? Bueno, un poco la historia de su vida. Pero esta desgracia nos ha dejado paralizados. No se puede recuperar, no se puede salvar nada con cogiendo más testimonios de gente. Claro, al faltar el su testimonio. El motor era él, una computadora. Luego se han estado grabando cosas, pero claro, hay que un guión, porque Juan es muy difícil llevarle. Sí. Es dificilísimo, porque Juan decía, se metía en un tema y nos estábamos comiendo, empezaba a hablar del tema, lo mismo, y no podías, tenías que coger un guión, llevarle, pues eso, por camino. Pero él eso del no guión, entraba. ¿Verdad, José Ramón? Eso no, del guión para los jefes los jefes de prensa y los jefes de gabinete. Yo con el guión me he tirado unos meses preparándolo para hacerle empezar a grabar, quedar. Pero que es imposible. Luego ha tenido la amabilidad José de grabarle, pero claro, a su aire, cogerle el magnetofón y grabar él a su manera, pero eso es imposible, recuperar eso. Ese era Juan. Bueno, Juan era, cada persona es, exactamente. Tiene un talante, una forma de ser y es muy difícil cambiarla. No, era pa'lante. Pero de Juan Ormaechea yo creo que hay que quedarse siempre con lo positivo, ¿no? Relaciones, es decir, con la prensa. Es decir, la pregunta es, ¿transformó Cantabria? Sí. Sí. ¿Tenía pasión por la política? Sí. ¿Sus formas y sus métodos a veces de tal? Pues probablemente no eran los más adecuados. Pero el balance, digamos, positivo, es que él cogió en el año 87 una Cantabria, pues que bueno, yo siempre comparo el orgullo que un cántabro debe de sentir interiormente con hacer cosas grandes por su tierra. Y él supo interpretar ese orgullo. Y yo creo que fue capaz de decir, Cantabria es una comunidad pequeña, no es de las más prósperas de España, aunque en los años del franquismo pues tuvo un equilibrio importante, sobre todo en la década de los 60, pero hay que hacer cosas trascendentes sobre Cantabria. Y a veces nos fijamos o siempre se hace una referencia de Ormaechea con un proyecto que es el de Cabárceno. Y probablemente para mí es el que menos me gusta. ¿Por qué? Pues porque me gustan otros que han sido también trascendentales y muy importantes y no se han valorado debidamente. Por ejemplo, la modernización del hospital de Liencres. Liencres era un hospital de antituberculosos. Allí se invirtieron 5.000 millones de pesetas en su modernización y se trajo un aparato, el TAC, que solo existía en Navarra y que en Valdecilla llegó 10 años después, y porque Botín pagó ese aparato, ¿no? Ese aparato que permitía el diagnóstico inmediato de la persona que se metía en él. Tú como médico tienes que saber perfectamente el valor de ese aparato. Yo conocí la llegada de ese aparato, claro, hay que pensar que ese aparato llegó a Cantabria en el año 1992, más o menos, y hoy ha habido pues una revolución bastante importante sobre todo este aparataje sanitario médico en una Europa pues muy pujante y en un mundo también muy competitivo en avances tecnológicos para la sanidad, ¿no? Y claro, aquel aparato de aquel tiempo que servía para lo que servía, que era muy importante porque todo el mundo anhelaba tener aquel aparato, lo trajo Juan Ormaechea. Yo recuerdo también, por ejemplo, pues otro detalle, recuerdo
que también es muy importante, pero también nos quedamos en lo anecdótico, aunque yo pueda pecar en el análisis también de ir a lo anecdótico, ¿no? Vicente de la Era, consejero de ganadería, pues necesitaba un pequeño toro para el centro de inseminación aquí en Torrelavega. Y para intentar que Ormaechea le autorizase en el tema, pues decía que podía costar menos de 1 millón de pesetas o tal, ¿no? Y entonces, cuando le dijo Ormaechea eso de que, oye, Juan, necesito para el centro de inseminación pues un pequeño torete que no vale más allá del 1 millón de pesetas y tal, pues Ormaechea dio un golpe en la mesa y dijo, no, Vicente. Si traemos un toro, es para traer un toro que revolucione la ganadería en Cantabria. Y un toro de 1 millón de dólares. Y así se trajo el sultán. Es decir, que yo creo, mira, y ahora le estamos viendo en la imagen, ¿no? En el centro de inseminación. Me acuerdo la llegada a la tarde, llegó por la tarde a Parayas. Y yo creo que estos y otros muchos detalles, por ejemplo, ¿cuánto se habló en críticas destructivas sobre el famoso helicóptero? ¿Qué servicios ha hecho a esta comunidad el helicóptero en estos últimos 30 años? Inmensos. Todavía recuerdo que nada más comprar el helicóptero cayó una gran nevada en Treviso y se tuvo que llevar alimentos para los humanos, para los vecinos y para los animales. Esa es la función de un gobernante, saber anticiparse a la llegada de problemas e intentar solucionar los problemas con un presupuesto que ya digo que Cantabria pues tenía entonces no más de 50.000 millones de pesetas de presupuesto. Tú que te has peleado con los presupuestos y que has estado de concejal en el Ayuntamiento de Santander, ¿qué comparativa podrías hacer entre, por ejemplo, tu época y esa época de Juan, ese Ayuntamiento de Santander que se llevaba muy personalizado? Bueno, pues esa era una de las propiedades que tenía toda aquella faena que se hacía, y de las virtudes, vamos, de las peculiaridades que a mí desde fuera me fascinaban por ver cómo se solucionaban. José Ramón ha dicho ahora algunas de ellas y seguro, yo estoy convencido, que no miraba el presupuesto. Para él, yo después del acercamiento y como he visto que analizaba las cosas, decía, bueno, vamos a las necesidades, ¿qué es lo que hace falta hacer? ¿Qué es lo oportuno? Ya se solucionará después. Llámese desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, algo se hará. Pero ese era lo que yo creo que unía la magia de la política del hacer o de lo posible con lo realizable, ¿no? Y ahí yo creo que ningún político, desde luego en la alcaldía, no, para mí no ha habido un alcalde mejor en la memoria más o menos cercana de décadas que podemos tener. Y después, claro, cuando ya se ocupó de menesteres de presidente de la comunidad, pues quizás las ataduras económicas, administrativas, funcionariales, vamos a decir, de la actividad política, pues eran mayores. Y él, una de las cosas que me llamaba la atención, y lo expresaba muy bien, claro, había un conflicto que siempre llevaba con él, y era su ánimo de hacer cosas, de cumplir las promesas políticas, con después, no digamos rémora, pero la dificultad administrativa que la máquina de la administración lleva para hacer posible esos proyectos, ¿no? Sí, ahí yo creo que apuntas muy bien y yo creo que habría que reafirmar dos temas muy importantes en por qué el éxito de Juan Ormaechea en política. El primero, por ejemplo, es el endeudamiento. Él partía de una cuestión que es muy sencilla y que está al alcance de la comprensión de todo el mundo. Si en los años 60 nuestros padres se endeudaron pues para tener el frigorífico, la lavadora, el 600, ¿por qué no se iba a endeudar una institución en los años 80? Era una cuestión de,
de evidencia. Normal y tal. Y después el tema era una acusación que él sufrió muy dura y creo que injusta en muchos aspectos, que es el despilfarro. Vamos a ver, tú puedes hacer mañana una obra de 40.000 euros, estamos hablando de 40.000 euros, y ser un despilfarro. ¿Por qué? Porque esa obra no es necesaria. Entonces, ¿su teoría cuál era? Hacer las cosas a lo grande para que perseverasen en el tiempo y fuesen disfrutadas por generaciones de ciudadanos. Por ejemplo, voy a poner el Palacio Festivales. Ah, sí, sí. El Palacio Festivales pues pudo costar, unos dicen 5.000 millones, yo digo que algo más de 3.000 millones de pesetas seguro que costó. Lleva 25 años. ¿Se ha tenido que reformar? No. ¿Se ha tenido que retocar interiormente para salvar problemas que han podido surgiendo? No. Entonces, si en 25 años varias generaciones de cántabros han disfrutado del Palacio de Festivales y costó 3.000 o 3.500 millones de pesetas, al final las obras que se mantienen, que son disfrutadas por los ciudadanos, por generaciones de ciudadanos, son obras baratas. Es lo mismo que muchas carreteras. Aquí tenemos el ejemplo de Torlavega, desde donde estamos hablando, pues tenemos a Suances y Santillana del Mar, donde las carreteras son de hace 30 años. Sí, sí. ¿Ha habido que retocarlas? No. ¿La inversión que se hizo fue importante? Sí, porque se hicieron carreteras nuevas de 9 metros de ancha, de anchura. Pero lo importante es que los ciudadanos han podido disfrutar de esas carreteras y no ha habido que invertir más dinero en ellas. Eso es una política también interesante que Ormaechea puso en práctica y le dio buen resultado desde mi punto de vista. Y después ha habido, que a mí me parece muy relevante, mucha liberación de espacios en la ciudad. La Madalena es emblemático, lo que ocurrió con el traslado del campo del Racing, la finca de Mataleñas, en fin, una serie de espacios que ha donado, o que ha posibilitado que lleguen a los ciudadanos y que no han sido pasto de la edificación del urbanismo salvaje. Del urbanismo salvaje, claro. Vamos a hacer una pequeña parada en este caminar por la vida de la persona y del político de Juan Ormaechea Cazón, donde vemos que, bueno, la eficacia, la eficiencia, la ejecución, el sueño, la creatividad, muchas eran las cosas que pasaba por su cabeza, por su corazón y, al fin y al cabo, por sus manos, para dejarlos en las manos de todos los cántabros que lo disfrutamos hoy. Volvemos en un instante. Están en Cantabria Televisión. Si no tienes internet, ¿de verdad qué es? Porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! ¡Fibra! Urbanización Requejada 49, nueva promoción de 11 viviendas en Requejada, Polanco, situadas al lado del polideportivo, bajos con jardín, pisos de 2 y 3 dormitorios, áticos con terraza y todos ellos con garaje y trastero. Primeras calidades desde 60.000 euros masiva. Urbanización Requejada 49, Polanco. Más información en Inmodobra 9 Servicios Inmobiliarios y en Best House Torrelavega. Teléfonos 942-89-1323 y 942-80-85-50. Esta Navidad distingue tu mesa con lo mejor de nuestra tierra y nuestro mar. Sirve excelentes conservas de anchoas y bonito, almejas, mariscos y pescados de nuestras lonjas y las carnes de nuestros pastos. Y de postres, quesos con miel y mermeladas artesanas. O degusta nuestra leche, quesadas y sobaos pasiegos. Regado todo ello con vinos de la tierra y orujos lebaniegos. Alimentos de Cantabria. Naturalmente lo mejor. ODECA, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Existen muchas sidras,
pero solo una es Somarroza. En Somarroza nos gusta la sidra de calidad y queremos que a ti también te guste. No pidas cualquier sidra. Exige calidad. No te conformes con cualquier sidra barata. Pide Somarroza. No es una sidra cualquiera. Es Somarroza. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942-810426. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, en Torrelavega. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT. En Torrelavega. Soy Ana, tu vecina la enfermera, la que compra siempre al carnicero. Soy Julián, el carnicero. A mí me está proyectando mi casa la arquitecta. Soy Sofía, arquitecta y fiel cliente de la agencia de viajes. Soy Jaime, y mucho de lo que sé sobre viajes se lo debo a la librería de Marta. Soy Marta, dueña de la librería, y visto así de estilosa... Los conoces a todos, y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común. Compra local, tu beneficio, beneficio de todos. Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. Gobierno de Cantabria. Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la mar a su mesa. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 30 80 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torrelavega. Hemos vuelto en este tiempo de comunicación en Cantabria TV, en las 7, con unos amigos, con unos compañeros, unos colegas, para desgranar un poco, porque necesitaría mucho más que un programa, la vida, la trayectoria personal y profesional de alguien que, si se puede definir de alguna manera, es de ese tipo de personas que no deja indiferente a nadie. Hablamos de Juan Ormaechea Cazón, que acaba de fallecer, como todos nuestros espectadores ya saben, que forma parte de la historia viva y más sólida de nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Y están con nosotros, para los que se acaben de incorporar ahora a nuestra sintonía, Mariano Riego, compañero periodista, director de la revista Vivir en Cantabria, José Ramón Sáiz, periodista, compañero también, y además un hombre que vivió muy de cerca la trayectoria política también con Juan, formando parte de su gobierno. Está el doctor Luis Herrera, que no ha coincidido como político, puesto que él también fue concejal del Ayuntamiento de Santander con él, pero sí el tiempo posterior les ha hecho coincidir como amigos. Y está... que se acaba de incorporar en esta segunda parte del programa, José Abando. De José Abando podemos decir, yo creo que en dos palabras, hombre de confianza, serían tres, pero bueno, o cuatro, su hombre de confianza. ¿Cuántos años, José, con él? Pues yo llevo con él desde el año 90. En el año 90 empecé a tratar con él y luego a raíz de eso empezó con la ruptura con el PP y ya creó la UPK y ya desde ahí... hasta hace una semana, justamente. 24/7, como se dice ahora. O sea, estar tan cerca de un hombre como Juan,
¿Qué cualidades requiere de un hombre como tú? Pues no sé, porque yo soy una persona de lo más humilde. No, yo lo que digo siempre cuando me preguntan es que yo creo que no hay en todo el mundo una universidad que tenga un máster donde puedas aprender todo lo que yo he aprendido al lado de este hombre. Con eso te digo todo. José Ramón Sáez, que se nos emociona un poco, José Abando. Estamos todos un poco emocionados y, bueno, un poco bastante desde que conocimos la noticia, porque parece, ¿verdad?, que cuando desaparecen ese tipo de personas, parece como imposible que desaparezcan ese tipo de personas. Yo me acuerdo que hace dos semanas decían que había fallecido Sean Connery, el actor. O sea, es gente que deja tanto peso, tanta huella en uno, en otro orden de cosas. Hablando de la huella, José Ramón, la relación, digo, él como político y como persona con la prensa, con los miembros de su equipo, con la oposición. Bueno, vamos a ver, en primer lugar sobre la prensa, él tenía una cultura afrancesada y leía únicamente periódicos franceses, Le Figaro y Le Monde. No leía la prensa de Cantabria por una razón que yo creo que es de aplaudir y que es inteligente, porque cuando tú eres gobernante y lees la prensa local, te puede influir en la forma de gobernar. Y si tú tienes un modelo de gobierno y una decisión sobre qué cosas hay que llevar adelante, pues lo mejor es no estar influido por factores externos. Y muchas veces, además, la prensa pues tiene sus intereses, y más en este tiempo donde digamos el balance de la prensa no se mide por si la libertad o no libertad de los periódicos, sino por el balance económico. Entonces ahí Ormaechea pues yo creo que tenía el buen criterio de no leer la prensa localista. Y estar sumamente informado por periódicos tan relevantes como puede ser Le Monde o Le Figaro, ¿no? Porque Ormaechea puede dar la sensación para personas que no vivían en Cantabria de que era una persona un tanto asilvestrada, y sin embargo era una persona muy culta, de una gran profundidad en sus criterios y en su pensamiento. Mariano, ¿cómo habría que, como periodista, ¿cómo habría que entrevistar a Juan Ormaechea para ser, para, como decía José Ramón antes, no caer del todo en el mito y ser objetivo, justo y ecuánime? Bueno, yo le he hecho muchas entrevistas a Juan y siempre decía lo mismo: me gusta lo que pones porque pones lo que yo digo y nada más. Qué bueno. Y efectivamente era eso. Ahora, Juan era difícil si le llevabas la contraria. Sí. Era un tío que tenía un carácter muy fuerte. Bueno, pero yo le admiraba porque, bueno, no engañaba a nadie. Él sabía lo que hacía. Y es una persona que decía, quería una cosa y iba por ella. Y lo hacía, y lo cumplía. Y pero hacía una obra, había una obra y la quería ya, y sí, mañana. Pero volvemos a lo periodístico. La dificultad que nos encontramos los comunicadores muchas veces es precisamente... Tú has dicho una cosa muy bonita, que es pones lo que yo digo, ¿vale? Pero a veces hay que darle forma de producto de comunicación, hay que retocar algo el tema y ahí viene el lío, ¿o qué? Lo que pasa es que Juan no aceptaba que le manipulen y le cambien sus frases y las pongan las que tal. Y eso yo lo he vivido, porque yo recuerdo en una ocasión que había unos personajes que querían hacerles unas fotos y el objetivo que tenían es sacarle con la boca abierta, esa es la misión, además lo decían, para poner en la portada. Un gesto hostil, buscando un gesto hostil. Un periodista yo creo que tampoco tiene que buscar ese objetivo. Hacían más de paparazzis. No, hombre, tampoco es eso, buscarle la parte mala. Lo que pasa es que él entraba al trapo y tenía un concepto de que empezaba, tenía un carácter fuerte, muy fuerte, es difícil. Lo que José le ha aguantado es muy difícil. A ver, José Abando, tú en todos estos años y estando tan cerca, tú has visto todo. Tú lo has visto todo. Con la mano en el corazón. He visto lo que se tenía que ver. Bueno, pero escúchame. Sí, matizaciones al margen, pero no has tenido, con la mano en el corazón, ¿ha habido algún momento en el que dijeras, oye,
Mira, Juanito, ahí te quedas, ¿eh? No te aguanto. Porque eso se lo dice uno a sus hijos, a sus padres, a su pareja. ¿Te has sacado de las casillas algún momento? No, eso de sacarte de las casillas no, pues te voy a decir la verdad. Yo hubo una temporada que dejé a Juan, y por algo que te voy a contar y que es verídico. Juan un fin de semana fue a una fiesta, a un encuentro de amigos, a una finca por ahí por Castilla, y en esa reunión había un magistrado del Tribunal Constitucional. Te estoy hablando de después del 95. Ese magistrado del Tribunal Constitucional, que por cierto veraneaba mucho en Santander, venía todos los veranos en Santander, le cogió en una parte y le dijo, Juan, porque Juan ya había mandado recursos al Constitucional, al Tribunal Supremo, a Estrasburgo, y le cogió a una parte y le dijo, Juan, mira, aunque tienes razón, de semana, al lunes, cuando llegamos al despacho, me lo contó, y claro, yo, el primer recurso que hicimos nosotros en el despacho, en la calle Burgos, tenía 4.000 páginas. Hay fotos por ahí que se ve que es un montón de folios así, 4.000 páginas. Yo sé mandar esos recursos al Tribunal Supremo, al Constitucional, y contestarte a esas 4.000 páginas con un folio, y en el folio un párrafo, no al lugar. Claro, a mí eso me, pues hombre, me daba rabia, me daba, porque llevaba un trabajo y aparte, que te estén reconociendo que tienes razón, pero por cuestiones políticas, eso, te digan que no te la vamos a dar nunca, a mí eso me hundió. Y yo ahí cogí una temporada que me... Que o le sea, dije, ¿te afectó emocionalmente? Hombre, por supuesto, que te estén diciendo que tienes razón, pero no te la vamos a dar porque no y podemos... ¿Y te separaste físicamente? Sí, de es que me, para... me cabreó mucho eso. Y él siguió, ¿eh? Y él siguió con sus recursos y con su, sublime, hasta que ya el pobre... Le cansaron y ya llegó un momento y dijo, bueno, ya no me van a dar la razón nunca, pero él estuvo ahí años y años machacando contra su complot, porque yo creo que fue un complot. Algo de esto y un poco más nos cuenta, estamos viendo algunas fotos de la Estación Superior del Teleférico de Fuente D y algunas en potes como esta, de la visita del entonces presidente de México, la Madrid, en donde Juan Ormaechea pues, se desplazó a Liébana. Y hemos hablado... Liébana con Toño Gutiérrez, José Antonio Gutiérrez, que fue durante dos legislaturas alcalde de Potes y también otras dos diputado. Y fue una de las primeras personas del Partido Popular en ese momento que estuvo en contra, que elevó su voz y que incluso viajó hasta Santander para renegar de la famosa moción de censura. Nos lo cuenta Toño Gutiérrez en su casa. Estamos en casa de un lebaniego y no es un lebaniego cualquiera, es José Antonio Gutiérrez, alias Toño. Durante dos legislaturas alcalde de Potes, diputado también por Cantabria, compañero y amigo de Juan Ormaechea. Gracias por recibirnos en tu casa, Toño. Y quería preguntarte cómo surge vuestra relación, vuestra amistad, porque va más allá de lo profesional y se estableció un vínculo personal también muy grande. Gracias a ti, Marga, por venir a hacerme esta entrevista y quisiera, lo primero, dar mi más profundo pésame a toda su familia, especialmente a su esposa María Elena y a sus hijos. Nos unimos contigo también a esta gran pérdida. ¿Cómo empieza vuestra relación, vuestra amistad? ¿Cómo y por qué? Bueno, la relación comienza... Pues dentro de la política, él venía a visitar Liébana y entre las visitas que hacía era la residencia de ancianos. Tenía mucho interés en que la residencia se terminara, de aquellos viejos que estaban allí acogidos tuvieran mejores medios para estar allí y pasarlo mejor. Y ahí es donde comenzamos a hablar, a preguntarme qué necesidades había, y ahí empieza nuestra relación. Él, muy interesado, siempre se comprometió y siempre lo cumplió a que la residencia se terminaba de pagar, porque el mayor inconveniente es que no había dinero. Y gracias a él
se pudo terminar la residencia. ¿Cómo era la relación de él con Leona? Porque era un hombre que andaba por toda Cantabria, que le gustaba muchísimo la naturaleza, el aire libre. Pues yo creo que la relación con Leona siempre fue fluida. Él le gustaba y estaba enamorado de Leona, y la prueba es las cosas que hizo en Leona. Es que no solo fue la residencia, fue la carretera de Potes-Espinama, la ampliación del teleférico, el asfalto que se hizo en todos los pueblos, la electrificación rural. En Potes se asfaltó también todo lo que es hoy día la Serna, que eran los feriales. Eso demostraba el cariño que tenía a Lieva. Y la prueba es que cuando iba por los pueblos se interesaba y hablaba con los ganaderos, se interesaba por sus vacas, por sus animales, concretamente. Porque era un gran... tenía mucho amor a los animales. Eso nos arroja una información de él como persona. ¿Había alguna frontera donde acababa el político y empezaba la persona, o para ti se fundían los dos? Bueno, para mí yo creo que se fundían los dos. Yo siempre consideré, y mi trato con Juan fue siempre agradable, amable con todos, muy educado. Tenía una gran memoria y era muy culto, y era cuando tenía sus conversaciones eran siempre muy agradables y dignas de escuchar. Tú fuiste una de las primeras personas que protestó por la moción de censura. Además, no dudaste en cruzar el desfiladero con algunos compañeros, presentaros en Santander. ¿Tú crees que la historia ha sido justa con... la historia políticamente ha sido justa con Juan Ormaechea? No, yo creo que no fue justa, ni mucho menos. Le presentaron una moción de censura que nunca debió de existir, porque además se la presentó el mismo partido que él representaba, que es lo más duro que te puede ocurrir, porque si te la presenta la oposición... Bueno, pero que sea el mismo partido que tú representas, pues te lleva a un desconcierto y a una incapacidad, pues, total. Pero tú, siendo miembro de ese mismo partido, ¿no dudaste en dar la cara por él, en protestar? No dudé, protesté, puse un telegrama al partido, a la sede del Partido Popular, diciendo que era una barbaridad y que además yo dejaba de pertenecer al Partido Popular desde ese momento. Me presenté en Santander cuando la moción de censura con concejales míos y no ponernos que nada podíamos hacer, pero sí con nuestra presencia testificar que no estábamos de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Dicen que los cántabros somos especiales, que tenemos dos caras, que somos caínitas, que tiramos contra nosotros mismos. ¿Tú crees, José Antonio, que con la idiosincrasia del pueblo cántabro, que no sé si se parece al resto de los españoles o es tan especial como dicen, ¿se nos ajusta más una persona como Juan Ormaechea para ejecutar y tomar decisiones? Bueno, yo creo que los cántabros seremos poco más o menos como el resto de los españoles. No sé si tendremos algún gen que no se adapte a otros particularidades, pero bueno, que tengamos dos caras de los cántabros, yo creo que no se ha dicho de los cántabros, sino que se dice de los de Santander.
Bien, bien, bien. Aquí en Líbana se nos dice otras cosas, ¿no? Bueno, en Líbana se nos podrá decir otras cosas. Los pasivos de otras cosas. Estas personas como Juan Ormaechea no dejan indiferentes a nadie. Siempre para bien y para mal. Se les ama, no se les ama. ¿Tú crees que podrá volver a Cantabria o podrá repetirse un fenómeno humano, político y profesional como un perfil como Juan alguna vez? Muy, muy difícil. Hay que tener mucho amor a la política, mucho amor a la región donde vives, mucho amor a muchas cosas que él tenía y que no encuentro en este momento ningún político que lo tenga. Y no creo que, por lo que veo y por lo que de pronto viniera un político con esas características. No, muy difícil. Yo por lo menos estoy seguro que ya no lo veré. Personas insustituibles. Bueno, en cualquier caso, irrepetibles. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo y recordar a una persona que para nada queremos que se pierda en el olvido. Muy bien, Marga. Muchas gracias. Agradezco especialmente la deferencia de Toño Gutiérrez y su familia, que ayer abrieron las puertas de su casa para grabar esta entrevista, y la queríamos aportar como testimonio. Bueno, quizás haciendo un poco de la comarca lebaniega pues eje de lo que podía ser la relación de Juan Ormaechea con esa otra Cantabria, la Santander, y está toda nuestra provincia, que él tanto se pateó, que tanto se caminó y que, curiosamente, tanto se le quería. Se le querían los pueblos, ¿verdad, José Ramón? Al señorito de Santander, pero se le quería en el mundo rural. ¿Por qué? Bueno, yo creo que él, de alguna manera, vino a redimir algunas comarcas que estaban históricamente abandonadas, ¿no? Como Líbana, por ejemplo. A pesar de que hubo presidentes como Pedro Escalante y Dobro que en Líbana hicieron una buena labor, entre ellas, pues, por ejemplo, el famoso teleférico de Fuente D, obra, iniciativa y idea de José Antonio de Ozola, y que Pedro Escalante y Dobro inteligentemente apoyó económicamente para llevarle hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y lo mismo también, pues, Cabuérniga, toda esta zona de Bárcena Mayor, todas estas Villacarriedo, estas poblaciones que eran importantes en la historia de Cantabria y, sin embargo, estaban muy abandonadas. No, olvidadas, sí. Sí. Bueno, yo lo que sí quería decir de todo lo que se ha dicho aquí también es que uno de los fracasos de Juan Ormaechea fue el elegir algunos colaboradores. Eso te iba a preguntar, yo el creo equipo. Que algunos colaboradores fueron una tragedia personal para Juan Ormaechea, porque yo creo que buscaron su fin, el medrar personalmente, y yo creo que no le atendieron debidamente o no le pusieron freno a algunas circunstancias excepcionales que se pudieron vivir, ¿no? Yo no estuve en la legislatura del 87 al 90 que él estuvo de presidente, yo estuve en la más compleja y la más difícil, que fue la del 91 al 95, pero tengo que señalar que el nivel de colaboradores que tuvo Juan Ormaechea, evidentemente no todos, pero no voy a ponerme a hacer excepciones, ni tampoco voy a apuntar quiénes fueron los que no tuvieron un comportamiento desde mi punto de vista ético. Yo creo que ahí estuvo un factor negativo en toda la presidencia de Juan Ormaechea. Se le acusó a Ormaechea, por ejemplo, en algunos casos, yo creo que injustamente, porque yo creo que esas decisiones o bien las tomaron las personas o ayudaron otras personas a que las tomasen,
con el transfugismo, pero se nos olvida que él mismo también sufrió el transfugismo de personas que él había elegido o que aparentemente se unieron con él, que venían del PP, y se marcharon y le dejaron solo en los años 90. ¿Eh? Es decir, que ahí habría que analizarlo detenidamente. ¿Eh? Es otro factor a tener muy en cuenta en un estudio, en un análisis de la figura de Juan Ormaechea. Es decir, se ocupó en profundidad de elegir bien a sus colaboradores, a todos, ¿eh? No, me incluyo yo también en el tema, a todos. No. ¿Eh? Es que ahí yo creo que tuvo ahí errores importantes y algunos fueron a su interés personal, a su medro personal, sin tener en cuenta que el sostén político, el sostén de aquella administración era Juan Ormaechea y el que había ganado de alguna manera las elecciones, ¿no? Yo creo que podría pensarse en esta línea que su tendencia personal a dominar, por así decir, a diseñar, a gobernar toda la acción de administrativa de gobierno, bien está en el ayuntamiento o después en la presidencia de la región, pues que hacía que eso quizás fuera una cosa secundaria y en la que no reparara gran precisión, ¿no? Y entonces pues le surgían este tipo de problemas. Pero para mí tiene su importancia, claro. Claro, claro. También estamos viendo cómo se han ido desarrollando los hechos, ¿no? Pero yo creo que la figura de Juan Ormaechea, que lo inundaba todo y que tenía ideas y que tenía esa pasión por la política, no tenía los contrapesos necesarios. Es decir, personas que, por adularle, le decían sí. Claro. Y era necesario igual decirle no. Claro, efectiva. Eso es, y ahí es donde yo veo ahí un déficit importante de su presidencia. Eso es muy interesante lo que estás comentando. Sí, claro, y quizás fuera lo que ocurría, que él no precisaba de un equipo, no era un formador de equipos, no era una persona que para su actividad política sintiera la necesidad de formar un equipo, ¿no? Pero ahí es la... Bueno, es que tampoco tenía la libertad, porque claro, en el año 86, aunque fue independiente, fue con el Partido Popular. 87. Y el Partido Popular le puso sus nombres. Claro. Entonces, muchas veces puedes decir, oye, el enemigo le tienes en casa. Claro. Yo puedo hablar así también por el hecho de que bueno, yo estuve de jefe de gabinete de él del 91 al 95... él mismo me confesó que a mí no me había elegido y que nunca me hubiese elegido de jefe de gabinete. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, porque no, es que yo estaba en Cuba de vacaciones con Quique Setién. Y al venir en el aeropuerto, pues claro, no había móviles, no había tal, pues había gente que se acercaba a mí y me decía, oye, enhorabuena, tal y cual. Y yo digo, enhorabuena. No sé por qué, y me había nombrado jefe de gabinete. Al día siguiente le fui a ver por qué me había nombrado sin consultar conmigo y ya, tal. Claro, claro. Y me dijo, bueno, José Ramón, yo te voy a ser sincero, yo no te hubiese nombrado. Perfecto. ¿Eh? Pero quien ha dicho que, no es que me lo haya impuesto, pero me ha dicho, oye, me gustaría que en este cargo estuviese esta persona. Fue Martín Villa, que había venido a soldar de alguna manera la unidad del PP y de la UPK después de conseguir 21 escaños, que era una mayoría bastante holgada en el Parlamento entonces, ¿no? Yo con Martín Villa tampoco tenía unas grandes relaciones, había coincidido con él profesionalmente en algunos viajes al extranjero en la etapa de él de ministro de la Gobernación y poco más, ¿eh? Pero bueno, quizás Martín Villa pensó en mí por alguna otra situación, no lo sé, porque tampoco se lo he preguntado, y lo que sí tuve fue algunas enganchadas muy serias con Martín Villa en la etapa de la presidencia de Juan Ormaechea, porque cuando Ormaechea hacía alguna cosa que no le gustaba al Partido Popular, la primera llamada la recibía yo.
Y yo, decía, digo, oye, yo no soy nadie para este señor, si quiere decir esto, en la idea de que si lo dice es porque lo necesita, pues para ganar las próximas elecciones o para tener a su electorado compacto o lo que sea, yo no puedo decirle que no. Y hay cosas que yo no puedo hacer. O sea, yo le podría aconsejar si me pide un consejo, pero si no, no voy a actuar en estos temas. Pero bueno, yo creo, que es un tema muy importante a analizar. Sí. Lo que pasa es que también llevaría tiempo. Y no le ha pasado a él solo. Y no le ha pasado a él solo. Y es que a veces en este tipo de cargos, pues muchas veces los amigos, entre comillas, que llevas a determinados cargos, vienen con otras intenciones y no son de tu cuerda. Pueden venir de otra. O pueden obedecer cuestiones. Sobre este tema, hay una anécdota que yo la tengo clavada. En una de estas remodelaciones que hizo de gobierno de consejeros, pues siempre preparábamos para la jura de cargo, íbamos al salón y le ponía la Constitución, la Biblia y el crucifijo, ¿no? Que era lo clásico. Pues en una ya de estas últimas, ¿cómo estaría ya él, hasta dónde estaría él de eso? Que estamos era yo el encargado de colocar el crucifijo y me dijo, no, no le pongas, que estoy hasta las narices de que me juren en mano. O sea, que en el tema este de los consejeros y los altos cargos, acordaros, en el año 87 yo tampoco estaba con él todavía. Pero acordaros que tardó mucho tiempo en tomar posesión de las presiones que tenía del Partido Popular, porque claro, Juan llegaba presidente de la Diputación Regional de Cantabria con una idea y con un... Pero es que desde Madrid, que iban coaligados, le estaban exigiendo, tienes que poner a este consejero de esto, a este de... Y él se fue, me acuerdo que se fue, que hubo una entrevista famosa en Televisión Española, en las Focas, en la Magdalena, porque él se iba allí a despejar, vamos a decir, que incluso pensó en no tomar posesión. Yo luego eso me la comentaba así, de esas... conversaciones que he tenido con él, los dos solos, y que él se abría, ¿no? Vamos a hacer una recta final, porque claro, el personaje da mucho, muchísimo de sí. Estamos intentando aproximarnos lo más que podemos a través de las personas que más cerca han estado del personal profesionalmente. Iniciamos una recta final. Mariano, una conclusión en ese... planteamiento nudo, desenlace de la novela que hacíamos. Una conclusión, una reflexión, una conclusión, una opinión, un sentimiento. Dos cosas. Primero, Juan, yo creo que ha sido injusto Cantabria con él, en todos los sentidos. Y segundo, yo voy por todos los pueblos de Cantabria y no he encontrado ninguna persona que le quiera tanto a Juan Ormachea, luego de estar fuera de política. Todo el mundo habla bien, vayas donde vayas. El mejor presidente. Yo he puesto una foto el año pasado, 81 años de Juan Ormaechea, y recibí 40 y pico mil visitas diciendo, el mejor presidente, la mejor persona. Tenía su carácter, pero la gente le quiere, le quería, mucho. Luis Herrera. Bueno, pues yo creo que es una persona que deja... una referencia no para copiar, no para, troquelar, sino para tomar ejemplos y acomodar a la acción política. Yo creo que es muy interesante lo que hemos delineado aquí para la gente y para la actuación de un político de raza. José Abando. Lo primero que me gustaría decir de él es que Juan no era rencoroso. Ayer hablando con su viuda, todavía me lo recordaba ella, y dije, Juan, fíjate que le han hecho cosas y no era nada rencoroso. Hablabas con él y no le deseaba mal a nadie, que yo siempre digo, si a mí me hacen lo que le han hecho a él y tengo dinero, no hay un sicario en paro en este país. Pero bueno, volviendo a eso, yo tengo grabado a fuego la primera frase, vamos a decir, importante que dijo cuando llegó a política. Cuando llegó a la alcaldía, más que a política, porque él llegó a la política como concejal del tercio familiar en el año 73 al ayuntamiento. No, yo hablo del año 77, cuando fue alcalde, yo creo que fue la primera entrevista que le hicieron larga, donde dijo que él no nos podía hacer a los ciudadanos de Santander ricos, en nuestra casa, adentro.
pero fuera nos iba a hacer millonarios, y así fue. Ahí está la prueba. Yo ayer entraba, fui a dar un paseo a las 9 de la mañana al Palacio de la Magdalena, a la finca, a pasearla, porque es mía, yo me la considero mía, pues creo que tenéis que hacer todo, porque él la adquirió para todos nosotros. Y yo me llena de orgullo haber trabajado con eso. Gracias, Marga, por esto que has hecho aquí. Gracias a vosotros. José Ramón, maestro, epílogo. Bueno, no sé, aprovechando lo que ha dicho José Abando ahora, pues voy a dar un hecho que probablemente conozca poca gente, ¿no? Porque Ormaechea tenía una personalidad difícil de encajar. No es fácil encajar la personalidad de Juan Ormaechea. Y me contaba Eleuterio Sánchez, el Ute, que él salió un día de la cárcel porque vino a dar una conferencia al Palacio de la Magdalena. Y eso en libertad, acompañado de policías, un día y a la vuelta otra vez al penal. Y entonces la derechona, digamos, la gente muy de derechas de Santander, se revolucionó en el sentido de que, pero ¿cómo va a dormir un delincuente en el Palacio de la Magdalena? Porque claro, venía a dar una conferencia y esa noche iba a dormir en el Palacio de la Magdalena como dormían todos los demás conferenciantes, ¿eh? Y dice que le emocionó que, conociendo él todo este movimiento que había en Santander en contra de él y tal, que le emocionó el hecho de que Ormaechea le visitase al día siguiente para decirle: Eleuterio, siéntate aquí como si estuvieses en tu casa. ¿Eh? Te tienes que sentir como si estuvieses en tu casa. ¿Eh? Y eso refleja de alguna manera... Estamos viendo la foto, sí. Refleja de alguna manera la personalidad difícil de encasillar de Juan de Ormaechea. Claro, aquí se nos han quedado muchos temas en el aire, por ejemplo, como fue su caída política con la condena, que poca gente sabe que fue anulada por el Tribunal Constitucional, aquella sentencia. Pero claro, el mal estaba hecho. El daño ya estaba hecho. El daño estaba hecho. Pero fue anulada por parcialidad por el Tribunal Constitucional. Una de las escasísimas sentencias que el Tribunal Constitucional ha anulado desde que está en funcionamiento en la democracia. ¿Por quién fue juzgado? Pues oye, todos sabemos, Claudio Movilla, qué ideología tenía y cómo él la proyectaba a la sociedad. Y el otro magistrado con el que ganó 2-1 la sentencia condenatoria fue Mario García Oliva, que fue senador socialista, concejal socialista y firmante de una moción de censura contra Juan Ormaechea cuando era alcalde de Santander. Es decir, que si algunos no tenían que estar en ese tribunal, si pensamos en una justicia limpia, honorable, de rigor, seria y honrada, pues son esas dos personas a las que recusó la defensa de Ormaechea y fue desestimada la recusación. Por eso Ormaechea siempre defendía la justicia americana en cuanto al valor y la importancia del jurado. Es decir, el jurado, el pueblo, es el que te juzga, no unos magistrados, que pueden tener unos determinados intereses ideológicos, ¿no? Hoy hemos sido precisamente eso, parte del pueblo, somos parte del pueblo cántabro, hemos sido amigos, hemos sido compañeros. Yo como periodista pues decir que conocí a un personaje fascinante que se le echa de menos en el periodismo de hoy en día. Hemos puesto nuestro granito de arena en ese todo queda en el aire, porque es mucho, mucho y muy denso lo que se podría decir, lo seguiremos haciendo. Y en el aire, donde quiera que estés, como dice la canción de Serrat, te gustará saber que por flaca que fuera la vereda, no malvendimos el pañuelo de seda y que no echamos ni a uno solo, no echamos al fuego ni uno solo de los buenos ratos que, de todos, buenos y malos, que nos dio. Nuestro pequeño y sentido homenaje, que supongo que representa también al de muchos otros cántabros. Lo hemos hecho hoy con todo nuestro buen corazón, desde Cantabria Televisión, desde las 7, la dirección de Roberto Barrioso, en las cámaras del plató Samuel Ruiz
y en edición nuestro compañero Alfonso Solares. Presento con todos ustedes, encantada, Marga Pereda. Hasta pronto.